Amigas y amigos de Cartago, amigos y amigas cartaginenses, otro encuentro en nuestro espacio semanal. Notarán que le robamos el tiempo y espacio a los amigos de Metro. Hoy queríamos realizar una charla que teníamos pendiente antes de su gira presentación del último disco de Fernando Cabrera. Que bueno, nada, hace un montón que queríamos hablar con Fer y pudimos lograrlo en estas horas. Justo hoy, mientras grabamos, que es el Día del Periodista, ¿no? Así que aprovecho y te saludo también. Lo saludo a Matías Esteves, que hoy nos está acompañando también en las cámaras y en el audio. Y también saludamos a todos los amigos que comparten con nosotros Cartago Televisión sábado a sábado. Creo que el periodismo también es una forma de horizontalizar ese conocimiento y empujar una vez más a quebrar el silencio que tanto aterra, ¿no? No el silencio de la gente pensando, sino el silencio ensordecedor de las maquinarias de poder convenciéndonos a todos de sus distintas triquiñuelas. Eso es un poco de lo que nos impulsa hoy a hablar con Fernando, porque fue un disparador una nota que publica, una investigación, ¿no? Corregime, que publicaron sobre el tema de las tarifas. Fernando es parte del equipo medular del Observatorio Petrolero Sur. Hace mucho tiempo que trabaja también en varios portales. El de mayor referencia para todos nosotros es el portal de información regional 8300. Y hoy, bueno, en esta invitación, Fer, un poco era tirar la pelota para ese lado, ¿no? El análisis que tenía que ver con el tema de las tarifas, ¿no? O lo que hoy ya popularmente se conoce como el tarifazo, ¿no? Sí, como bien vos decís, desde el observatorio históricamente hemos tenido una mirada muy socioambiental, de la mirada del conflicto que genera lo petrolero centralmente, por eso tenemos mucha intervención en la uh-huh. región. Pero desde hace ya 3 años venimos trabajando con un equipo de economistas que, bueno, viven en Rosario y deberían ser ellos en todo caso los que den las respuestas más precisas, pero el trabajo cotidiano uno va tomando algunas nociones y son los que hicieron este informe en torno a cuánto había sido el aumento del precio del gas en Neuquén, y llegaban a la conclusión que desde el primer aumento de tarifas después de que la Corte pospuso el primer aumento en 2016 a la fecha, durante el macrismo, aumentó más del 1000% en casi todos los hogares el precio que están pagando por el gas. Retomemos ese concepto. 1000%. 1000% es lo que está pagando una de las provincias, la principal provincia productora de gas del país, los usuarios, la mayoría de los usuarios. Es complejo el tema del gas, por un sinfín de motivos, entender cuál es el precio definitivo, pero básicamente hay distintos grupos residenciales, pensando solo en el ámbito residencial, y la mayoría de los estratos hoy están pagando más de 1000% lo que pagaban al comienzo de la actual gestión nacional. En algún punto eso creo que nos impulsa a tener esta charla. ¿Quién sale ganando con todo eso? Hay un contexto. Las preguntas son muy naive porque creo que hay que también arrancar de que hay una infantilización del debate, porque si yo me subo a la onda empresarial termino pensando que efectivamente somos unos derrochones y que, bueno, menos mal que alguien vino a enseñarnos cómo tener que usar el gas y la electricidad. Durante los 12 años kirchneristas, desde el 2001, 2002 para acá, incluyendo Duhalde, hubo una tarifa prácticamente que no aumentó. Las tarifas en general de la energía se mantuvieron sobre el cierre del gobierno. Empezaron a subir poco y había una especie de consenso de que estaban bajas, incluso en el mismo gobierno hubo una puja porque algunos sectores decían, bueno, anterior, que no había que dejarle esa bandera, así nos lo han dicho ex directivo de YPF, esa bandera al macrismo, digamos, porque ciertamente ¿qué bandera, perdón? La bandera de que regalaban la energía, de que era una energía barata. Lo que empezó a pasar con el sobre el cierre. Uno pensaría que sería un motivo de orgullo de decir, bueno, mirá, nosotros, era para ellos no, era... Así eso nos lo dijo alguna vez un ex directivo de YPF, pensando en que, bueno, ciertamente era una echarle la culpa de que todo estaba mal porque había una tarifa muy barata. Sobre el cierre del kirchnerismo, lo que hizo el kirchnerismo post expropiación de YPF fue darles abultados subsidios que llegaron a superar lo que las empresas petroleras, estoy pensando en las operadoras, gastaban
en su mano de obra, es decir, se pagó durante los últimos 3 o 4 años una vez y media lo que las empresas gastaron en todo su personal. ¿A quién se subsidiaba? A las grandes operadoras, centralmente YPF, que es la principal empresa nacional de energía, nacional en Argentina, es nacional también porque el 51% de sus acciones son propiedad del Estado, pero el 49% no, y al resto, Total, que es la segunda productora de gas, una empresa a la cual prácticamente no se conoce, antes aunque sea aparecía en la remera de Boca como publicidad, pero es una empresa que, y es la segunda empresa que produce gas en el país, Pan American Energy, que es de capitales nacionales y de BP, y una empresa china también. BP es British Petroleum. La vieja British Petroleum. La vieja British. Hoy se llama BP en un cambio de imagen, queriéndose después de varios conflictos ambientales, después de un gran derrame en el Golfo de México en el 2010, fue una situación terrible y la empresa se dio todo un vuelco de imagen y en eso cambió su nombre. Dejó de ser British Petroleum, pero es la vieja British Petroleum. Repasemos entonces, el cierre del kirchnerismo, empiezan a estar los subsidios después de la... Grandes subsidios después de la nacionalización del 51% de YPF. Total, la BP, Pan American. Pan American, las grandes productoras de hidrocarburos del país empezaron a verse beneficiadas en base a lo que producían, en general un porcentaje, las que producían más tenían más beneficios. ¿Y qué es un subsidio? Eso es lo que uno quisiera entender. ¿Por qué el Estado te subsidia y qué es un subsidio? Bueno, la lógica del equipo de Kicillof fue los hidrocarburos, la producción de hidrocarburos nacional venía cayendo desde el 98 en crudo, desde el 2004 en gas, paulatinamente. ¿Cómo revertimos esto? Dándole señales de precio, dicen ellos también, textual, cita de conversaciones con funcionarios. ¿Qué es darle una señal de precio? Decirle, bueno, si vos producís más de lo que una curva tendencial supone que vas a producir, que va cayendo, sobre ese precio te voy a dar un precio más elevado, no el precio que estamos pagando, sino un precio superior. Eso hacía que en la medida que la curva se recuperara más, recibieran más subsidios. Esa diferencia hizo que las empresas ganaran mucho dinero e invirtieran, volvieran a invertir, que era algo que no había. ¿En qué invirtieron? En fracking, o mucho de eso en fracking, que en la región conocemos bastante. Así se subsidió a las empresas operadoras durante el kirchnerismo. Cuando llega el macrismo, una de las cosas que hace es retirar la obligación de... Se va a subsidiar gran parte de la producción, no solo la excedente, no solo lo que producen por encima de esa curva. Y eso hizo que las empresas dejaran de invertir. Claro, porque la plata venía igual. Durante el 2016-2017 lo que se da es, por un lado, los subsidios que paulatinamente empiezan a caer de la mano de que empiezan a aumentar las tarifas, es decir, lo que deja de pagar el Estado lo empieza a pagar los y las usuarias. Pero por otro lado también se les retira la demanda de inversión y las empresas dejan de invertir. Entonces empiezan a invertir menos, pero empiezan a ganar más. Cuando uno evalúa los balances de las empresas, que durante el 2016 y durante el 2017 invirtieron menos que en los años previos, ganaron más dinero. Y por otro lado son los usuarios. Hablamos de las mismas empresas. O sea, la British, la BP, Pan American. Esas son las grandes, empiezan a aparecer otras empresas de envergadura. Pues se me ocurre la Shell, porque enseguida pienso en Aranguren, ¿no? La Shell históricamente en el país estuvo abocada al refino, como que fuertemente tuvo refinerías y estaciones de servicio, no estuvo en la producción, no tenía pozos, digamos, como su rol principal era el otro. A partir del 2011, 2012, centralmente por el boom de Vaca Muerta, empieza tímidamente a invertir, a tener participación y a adquirir áreas en esta región, y empieza a avanzar en la cantidad de pozos. Ni bien asume el nuevo gobierno, ya con Aranguren como ministro y todavía teniendo las acciones dentro de la empresa, anuncia que van a multiplicar sus inversiones en la región, que de los, si no me equivoco, 30 pozos que tiene van a pasar a 1000 en el 2020-2021, pero la Shell empieza a ser un actor que no lo era. Otro actor que es muy importante es Tecpetrol, que tiene uno de los yacimientos de gas más importantes que, si bien empezó durante el kirchnerismo, hoy se vuelve un actor central de la política energética local de las grandes operadoras.
¿Qué, ¿de dónde viene Tec Petrol? Es la empresa de Techín, del grupo Techín. Paolo Roca. Paolo Roca. El hombre más rico de Argentina. El hombre más rico de Argentina. No, lo digo, salió la lista Forbes, ¿no? Que era claro, ayer hubo una nota en el diario que decía, bueno, de los tres hombres más ricos de Argentina, todos tienen acciones. Lo importante es que la familia Macri está ahí, así que no hay que preocuparse de la salud de nuestro presidente ni de su familia, no sea cosa que, mira si termina sin un mango, pobre presidente. Bueno, y un actor que apareció, ahora que hablas de Macri, un actor que apareció muy fuertemente es Pampa Energía, una empresa de Marcelo Mitlin, un amigo del presidente, y que tuvo una vida pública muy grande al inicio del macrismo, en 2016. Y después, si bien sigue invirtiendo, bajó mucho el perfil. Hoy aparece de vez en cuando, apareció en esta semana en los periódicos porque firmó... Pampa Energy, así se llama. Pampa Energía. Pampa Energía. Perdón. Marcelo Mitlin es su dueño y firmó ahora un nuevo acuerdo en la zona, pero venía con un perfil muy bajo después de haber tenido mucha aparición pública durante el 2016, dando cuenta de que la política energética del macrismo ahora sí va a permitir un bienestar y una política seria, ¿no? Claro. Va a permitir reinsertarnos en el mundo. Para ellos es espectacular. O sea que todo el costo que se está viendo para entender esta estafa de las tarifas altas, ¿no? Todo el altísimo costo es porque el Estado argentino, que es una máquina de generar dinero increíble, sigue subsidiando sin pedirle que hagan nada, digamos, ya es un negocio en el cual no le piden ni la curva que me decías de producción, ni que reinviertan. Eso cambió este año. En el 2018 lo que se hace con los subsidios se focaliza sobre no convencionales. Antes era a la producción en general durante el macrismo, ahora se focaliza en no convencionales, por eso también hay mucha inversión reciente sobre Vaca Muerta esperando este subsidio. Y por otro lado, el Estado empieza a pagar menos al subsidio porque los empezamos a pagar los usuarios. Un dato interesante, que ahora también salió una consultora concluyendo lo mismo, que habían llegado nuestros compañeros economistas, que lo que está bajando el Estado en pagar subsidios, digo, lo que disminuye la curva de subsidios que está pagando el Estado, lo está pagando en intereses de deuda. Son curvas inversas, digamos. Lo que antes se pagaba en deuda era mínimo, se empezó a pagar durante el macrismo, y esa curva es prácticamente... se espeja con lo que hoy no está pagando los subsidios, que uno podría decir, bueno, quizás no está pagando el subsidio de energía, lo estamos pagando nosotros, pero está pagando construyendo escuelas, no sé, hospitales. Claro, tenés una infraestructura tremenda. En realidad estamos casi en Puerto Príncipe, ¿no? Lo digo con todo el respeto a la hermana nación de Haití. Uno ve lo que es Añelo, por ejemplo, y la infraestructura es como este es el hasta una base militar van a instalar por acá para controlarlo. Y no tiene ni hospital, Danielo, creo que tiene 2 cuadras de asfalto. Por eso planteo el tema de que las infraestructuras realmente están manejadas para el saqueo. Estoy muy equivocado si pienso que están literalmente saqueando. No, nosotros estamos sosteniendo eso, digamos. Creemos que un primer debate es que los que estructuran la política energética del país son empresas privadas, muchas transnacionales, que poco están pensando en el desarrollo de las comunidades locales, del país, del bienestar de la población, y están muy preocupadas por su ganancia, digamos, que son las reglas de juego, pero que se podría pensar en una lógica distinta, por ejemplo, con una participación estatal más importante que la que tiene. YPF, para que nos demos una idea, maneja menos del 40%, es la principal productora, tanto de crudo como de gas, pero maneja menos del 40% de la producción nacional, y de eso el 51% es propiedad del Estado. O sea, el Estado maneja la empresa mayoritaria, pero todavía hay más de un 60% que pertenece a empresarios privados, algunos nacionales, muchos ni siquiera. Vamos a hacer un rápido corte. Me parece que se nos va a hacer muy pequeño hoy el programa, porque nos empiezan a aparecer un montón de emergentes, y qué bueno que tenemos a un especialista, alguien que trabaja con esos temas, sobre todo para literalmente decirles, nos están estafando, esto es una estafa, ¿verdad? Seguimos en este especial sobre energía hoy en Cartago. Thank you.
35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Metro. Neuquén. 90.3.